¿Qué tal, mi amor? Paraíso. Ay, qué rico. Ya está listo nuestro caldito. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, suertudos a mi canal, el único sabor con Ceci. ¿Qué creen? ¡Tarán! Hoy estoy de manteles largos porque estoy trayendo un pedacito de mi tierra de Michoacán para su cocina. Un pedacito de allá de mi tierra. De esos lugares bellos, hermosos, donde las tradiciones siguen vivas todavía. Y quiero compartirles con ustedes hoy una de las tradiciones purépechas, de los pueblitos purépechas de allá de Michoacán. Una comida, miren, exquisita, deliciosa, que mucha gente, yo creo, aquí en México, en varios estados no conocen. Son dos recetas las de hoy. Es una receta que se llama caldito, el churipo. Quién sabe, hayan escuchado. Miren, ya me está haciendo toser estos chilitos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahorita les voy a mostrar qué voy a hacer aquí. Aquí estoy tostando eso, miren. Miren, entonces ya quité los chilitos y aquí estoy tostando unos tomatitos, miren. ¿Por qué hago esto? Miren, mucha gente me pregunta, Ceci, ¿por qué haces esos videos? Digo, porque me encanta regalar un poco de todo lo que yo tengo, de las cosas naturales que anteriormente cocinábamos, de la comida deliciosa que disfrutábamos. Decíamos nosotros pobremente, pero cómo disfrutábamos esa comida. Así que por eso les invito a todos que cocinen rico, nutritivo y que también aprendan y que no se pierdan esas tradiciones que anteriormente como mexicanos nosotros teníamos. Entonces les voy a presentar esta receta deliciosa con mucho cariño para ustedes, para que aprendan a cocinar algo nuevo, rico, nutritivo y que viene de raíces, de esas raíces de los purépechas, que gente humilde, gente bien trabajadora, bien luchadora para salir adelante, que hace todo lo que puede por sus hijos y su familia. Así que miren, vamos a iniciar. Esto que estoy haciendo, esta salsita que estoy haciendo, ya se las había presentado en alguno de mis videos, así que búsquenlo y allí la van a encontrar. Bueno, mientras están estos, miren, ¿qué vamos a necesitar para nuestro churipo? Miren, primero, aquí ya tengo 2 litros y medio de agua que puse y compré 1 kilo. Voy a hacer poquito, no voy a hacer mucho ahora porque acá ya está haciendo un poquito de calor. Vamos a comer un poquito caldo. Es 1 kilo de cocido. Miren, el cocido como viene. Viene así con carnita y con huesito y así sale más rico. Entonces ya lo puse yo a, lo limpié muy bien, le quité la sangre. Siempre me gusta quitarle la sangre. Entonces vamos a ponerlo a cocer. Vamos a poner a cocer esta carnita. Siempre se tarda como 1 hora más o menos aproximadamente. Así que este va a ser el primer paso que vamos a hacer para cocinar nuestro churipo. ¿Qué le vamos a agregar ahí? Mire, cuando lo vamos a poner a cocer, voy a ponerle 3 dientitos de ajo. 3 dientes de ajo no están tan grandes, así que le voy a poner estos 3. Se los voy a picar ahí. Le voy a poner, miren, un jitomatito. Este jitomatito que no creen de dónde es, de mi jardincito. Un jardincito bien chiquitito que tengo así, salió una matita y ahorita está llena de jitomates. De hecho, mire, aquí tengo mi cosecha de jitomates. Había más, bueno, pero ya los estoy usando estos para la salsa. Y miren, estos preciosos jitomates van a salir bien ricos. Así que vamos a ponerle un jitomatito así en cruz para cocerlo con uno. Y vamos a ocupar también un pedacito de cebolla. Este pedacito de cebolla también va a ser para cocinar nuestra carne. Y en esta carne también le voy a poner unas ramitas de cilantro para que se cueza. ¿Sabe qué también lleva este caldito que sale bien delicioso? Y ese es, le da un sabor bien rico, lleva hierbabuena. Yo pensé que tenía, miren, mi hierbabuena ya está media seca, entonces le voy a poner unas ramitas de hierbabuena, bien poquitas que tenía, aunque sea sequecitas, porque esa le da muy buen sabor. Y con eso y con un poquitito de sal, con un poquitito de sal le vamos a poner y eso es lo que vamos a poner a cocer ahora. Se va a cocer aproximadamente como en 1 hora. Y eso es para el caldito. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar este, mire, que es repollo. Le vamos a poner repollo, le vamos a poner 2 chayotes, le vamos a poner una calabacita
y le vamos a poner dos zanahorias y cilantro. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro caldito. Y miren, ya piqué aquí la verdura. Ya está, lleva mucho repollo. Ya está todo picadito. Miren, y esto que tengo aquí va a ser para guisarlo. Claro, le voy a tener que quitar la patita. Esta patita. Y bueno, lo vamos a dejar así. Y esto lo vamos, ahorita le vamos a poner también aquí, le vamos a poner un pedacito de masa de la que vamos a batir para los tamales, o una tortilla si quieren ponerle aquí para que se vaya remojando, porque esto lo vamos a usar para guisar ese caldito. Miren, ya está nuestra carne bien suavecita. Miren qué bonito se coció. Como ya está nuestra carne, entonces ahí es tiempo de ponerle la verdura. Y lo primero que le vamos a poner va a ser el repollo. El repollo y el chayote, que son los que se duran un poquito más en cocinarse. Sí, miren. Le ponemos esos primero y allí se va a ir cocinando. Ay, no saben qué rico sale este caldito. Miren. Aquí. Cilantro también se lo vamos a poner. Sí, el chayote. Zanahoria, dicen que con la zanahoria sale un poquito dulce, por eso nomás le voy a poner dos zanahorias. Y el cilantro se lo vamos a poner hasta que esté la verdura. Y la cebolla igual. Aquí. Y así ponemos, ¿ok? Ya vamos a esperar un ratito y ahorita le vamos a poner lo demás que necesita. Qué rico chilito, miren, a ver, ay, otro sabor. Por eso vuelvan a las costumbres de antes, sí, cuesta trabajo cocinarlo, pero no, hombre, es otro verdadero sabor el chilito del molcajete. Bueno, ahora vamos a ver, miren nuestro caldito, qué rico se está cocinando. A ver, vamos a checar si ya está lista la verdura. Sí, todavía le falta un poquitito más, pero mientras se termina de cocer, miren, se coció bien bonito, pero le falta un poquito más, vamos a dejarlo que hierva. Parece igual el calvitán coreano. Sí, parece como si fuera calvitán coreano, pero este es diferente, este es diferente. Mira, aquí está la ramita de la hierbabuena que le puse. Este olor le da un olor bien rico, la hierbabuena le da un olor bien rico. Entonces ahora va a ser hora de moler todos nuestros tomatitos, nuestros jitomate, la masita y los chiles y los ajos. Y eso se lo vamos a poner ahí. Ahorita les enseño cómo. ¿Okay? Vamos a moler esto. Listo, miren, ya estuvo. Ya molí mi salsita también. Ahora la vamos a poner aquí y la vamos a colar. Miren qué bonito color y ustedes no saben el aroma. Ahí estos chiles son que chiles cascabel, según los que le puse, salieron medio rojitos. Miren. Ahí está. Y así vamos a guisar nuestro caldito. Lo dejamos hervir otro ratito más. Y ya está listo, y ya nomás faltan nuestras corundas. Así que prepárense. ¡Ay, qué rico! Ya está listo nuestro caldito. Y saben el olor que da, ese mismo olor cuando íbamos con mi tía Nedina a que cocinara este, allá en Tucuaro. ¡Ay! Allí en ese pueblo regalaban el caldito y daban las corundas así cuando era el día de la fiesta con mi tía Nedina. ¡Ay, qué rico! Bien sabroso. Ese sabor. Ay, gracias, Diosito. Qué rico sabor.